tormenta se abate sobre aquel selvático refugio donde está la aldea de los Balsamis, Calimán se ha salvado de la muerte después de sorprender a los nativos con su increíble hazaña de atraer las descargas eléctricas de la tormenta e impone su voluntad a la hermosa mujer salvaje, conocida como la bruja blanca del Kilimanjaro. Ella, en la intimidad de su choza, en el centro de la aldea, recostada entre pieles de tigre, recuerda las palabras de Calimán al tiempo que acaricia tenuemente sus labios. Yo, amor, beso. Sí, beso. Gran Guana, beso. Y sonríe como una niña, recordando la caricia de los labios de Calimán, que calmaron su furia y le hicieron experimentar por vez primera una grata sensación para ella desconocida. Gran Guana, no irse jamás de aldea. Él quedarse aquí, él fuerte como tigre, y tener pacto con Takana, el dios del rayo. Gran Guana, no irse jamás de aldea. El quedarse para siempre aquí, junto a mí. Amor. Beso. Guana y yo. Beso. Calimán solo tiene una idea fija en mente: abandonar cuanto antes la aldea. Debo ir en busca de Gordon y su hija Alexis. Sin duda que están en peligro, teniendo cerca ese traidor de Lugo Branco. Están en peligro. Permanece inmóvil, recostado en la esterilla y mirando por el agujero de la pared de la choza que sirve de ventana. Sus azules ojos están fijos en el cielo nubarroso de la tormenta y los relámpagos iluminan a intervalos su rostro con expresión preocupada. Todo puede esperarse de ese hombre. Huyó en el helicóptero llevándose a Gordon y a su hija mientras me dejaba prisionero y condenado a ser capturado por los Balsamis. Es una cuenta que pronto tendremos que saldar. Entrecierra los ojos recordando lo que descubrió en el pesado camión de carga cuando Lugo Branco lo atacó por la espalda. Recuerdo que lleva un cargamento de cajas de dinamita y de renos de los usuales para trabajar en las minas. Y todos esos esclavos nativos que llevaba prisioneros indica solo un objetivo. Lugo Branco tiene una mina secreta en estas tierras. Pero ¿cuál fue el objeto de llevarse prisioneros a Gordon y Alexis? Le hubiera sido más fácil matarlos o bien dejarlos junto a mí para que los Balsamis los capturasen. Voltea a ver al pequeño Solín que duerme profundamente a su lado, vencido por el cansancio de todos aquellos días de angustias y peligros, y sonríe mirando a su inseparable compañero. Ay, mañana mismo reanudaremos la marcha. Estoy seguro que Lugo Branco escapó rumbo al norte, hacia las cumbres del Kilimanjaro, y tú y yo, Solín, iremos tras él. Claro, si es que la bruja blanca no trata de impedirlo. Hermosa mujer, realmente hermosa. Tanto que cualquier hombre perdería la cabeza por ella. Bueno, pero yo no tengo tiempo para pensar en ella. Lástima.
lejos de la aldea de los Banzamis, en las cumbres del Kilimanjaro, la tormenta se abate con fuerza incontenible. Los relámpagos, los rayos y los truenos parecen espadas luminosas que rasgan las sombras de la noche, mientras el viento aúlla impresionante. El campamento de Bora Bora, donde Lugo Branco tiene su cuartel general, parece que a momentos va a ser devastado por la furia de la tormenta. Los refugios de madera construidos entre las cumbres nevadas se estremecen, amenazando derrumbarse, y el viento helado hace temblar a los nativos, que como esclavos permanecen protegidos en uno de los refugios. En otro de los refugios, Lugo Branco y Paolo Pasoli celebran su situación, que va de acuerdo a los planes. Todo podía esperar al verlo llegar, Lugo, que ver que traía visitantes. Sí, claro, sí. La misma sorpresa me llevé cuando vi llegar a Gordon y a su hija a mi campamento cerca de la aldea de los Banzamis. Los daba por muertos, recordando que le di órdenes de acabar con ellos antes de que continuara su expedición. Y tuvieron suerte. Los abandoné en la selva estando seguro de que iban a perecer. No sé cómo se las ingeniaron para seguir adelante. Calimán los salvó de la muerte y los condujo hasta allá. Calimán. Así que volvió a encontrarlos. Sí. Pero no fue gran problema deshacerme de él. Cuente, ¿qué sucedió? Me di cuenta que Calimán trataba de saber más de lo prudente. Andaba husmeando en el cargamento. Y le di un buen golpe. Luego lo dejé atado de pies y manos para que los Banzamis lo hicieran prisionero. Supongo que a estas horas Calimán ya estará muerto. Cierto. Los Banzamis no perdonan a sus prisioneros. Habrá servido de banquete a esos endemoniados caníbales. La bruja blanca me estará muy agradecida de haberle proporcionado dos prisioneros. Calimán y el muchacho. ¿La bruja blanca? ¿Se entrevistó con ella? Dos veces. Cuando me entregó a un centenar de nativos zulúes y kikuyos a cambio de un cargamento de sal. Después, en el campamento, cuando me advirtió la presencia de Calimán, Gordon y su hija. Entonces esa mujer salvaje sigue siendo nuestra aliada. Así es. Sin saberlo, colabora eficazmente en nuestros planes. Ella me surte de esclavos y nosotros, en cambio, le entregamos cargamentos de sal y le ofrecemos protección. No permitimos que ningún extranjero se acerque a sus dominios. Es algo vedado. Y sin saberlo, ella misma nos ayuda a que nadie más descubra este campamento. ¿Nadie más? ¿Se olvida de Gordon y su hija? Ellos. Sí, todavía no comprendo por qué los trajo aquí. Es demasiado peligroso para que alguien más descubra nuestros planes. No hay nada que temer. Ellos no pueden escapar de este lugar. Son nuestros prisioneros. Pero aún así, ¿cuál es el objeto de tenerlos aquí? Se darán cuenta de nuestro trabajo. Descubrirán la mina. ¿Y qué hay con ello? No pueden hacer nada. Los tendremos aquí algún tiempo y luego, en cualquier momento, podemos matarlos. Lugo Branco bebe de un trago el contenido del vaso y vuelve a servir de la botella de whisky. Además, es agradable tener visitantes blancos. Llevamos mucho tiempo en estos lugares y lo único que hemos visto son salvajes. Malditos salvajes que son igual que animales. Esa muchacha, Alexis, es muy hermosa, ¿no es cierto? Ya lo entiendo. ¿Es por ella que aceptó traerlos aquí? Bien, brindemos por nuestra hermosa visitante.
que puede hacer un poco más agradable nuestra estancia en estas inhóspitas tierras. Salud. Salud. Vuelve a beber de un trago y sonríe intencionado, mirando a Paolo Pasoli, que sonríe burlón. No será fácil. Es una mujer altiva y orgullosa. ¿Eh? Yo me encargaré de domarla. ¿Y Gordon? ¿El viejo no estará dispuesto a ceder? Para él tengo destinado un trabajo especial en la mina. No tendrá más camino que obedecer. Y si no lo hace, morirá. Brindemos por esa preciosidad de mujer que hará más grata la estadía en este campamento. Brindemos a la salud de la altiva, hermosa y joven Alexis Gordon. Ha quedado atrás y con ella la tormenta. El tibio sol del amanecer se filtra por las rendijas de la choza, donde Calimán y el pequeño Solín duermen después de su agitada y peligrosa aventura vivida la pasada noche. Parvadas de pájaros multicolores vuelan entre la espesa vegetación y Calimán despierta al sentir una cálida caricia en sus labios. Amor. Beso. ¿Eres tú? Beso, Juana. ¿Ah? Yo, amor. La hermosa mujer salvaje besa suavemente a Calimán, quien la mira embelesado y comprensivo. Dichoso de que el mortal, que al abrir los ojos al nuevo día, tenga una caricia de amor y la dicha de ser amado. No entendé. Es un antiguo proverbio árabe, preciosa. Y yo no puedo menos que dar gracias al destino que me trajo a esta aldea para conocerte. Sus recias y musculosas manos acarician aquel rostro hermoso y con expresión salvaje, y sus dedos se deslizan rozando tenuemente la rubia cabellera de la bruja blanca, que cae como cascada de hilos de oro sobre sus hombros desnudos. Eres muy hermosa. Eres muy bonita. ¿Entiendes? ¿Bonita? Bonita. Bonita tu cara, tu cabello, tus ojos. Tú, Juana, bonito. Y bonita tu risa. Tu risa ser como canto de pájaro, como rayo del cielo. Tú bonita. Gracias, gracias. Pero tu definición está mal aplicada. Comprendo lo que quieres decir, pero no debes repetirlo. No. Tú venir conmigo. ¡Sagani Tarima, gore! ¡Gore! La hermosa mujer salvaje ha abandonado la choza gritando precisamente... ¡Gore! 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 Que significa... Ven conmigo y vamos. Todo ello en dialecto Bansami, al tiempo que Calimán se incorpora con movimiento ágil. Solim, despierta. Buenos días, señor. Es un día precioso que debemos disfrutarlo plenamente. Despierta de una vez y sígueme. ¿A dónde vamos? ¡Guana, guana! ¡Corre, corre! Ah, ya entiendo. La bruja blanca está ahí. Y nos invita a iniciar un día festivo. Anda, muchacho, despierta de una vez y sígueme. ¡Gore, gore, gore!
Solín, somnoliento y adormilado, sale de la choza, siguiendo presuroso a Calimán, que se interna entre la maleza. A su paso, los pájaros huyen en parvadas multicolores y los monos zaraguatos chillan asustados ante la inesperada presencia de un hombre como Calimán, que contrasta notablemente entre los caníbales pigmeos banzamis. Calimán se abre paso entre la tupida vegetación siguiendo el rastro de la bruja blanca hasta llegar a la laguna de aguas cristalinas que semejan un gran espejo donde se refleja el azul claro del cielo de la mañana. ¡Gran iguana! ¡Bonita! ¡Gore, gore! La bruja blanca, en lo alto de un árbol, indica a Calimán que la siga. Y ante la expresión sonriente del hombre increíble, la joven mujer salvaje se arroja a la laguna. Calimán la contempla embelesado. Sus azules ojos siguen los movimientos rítmicos de aquella mujer que vive primitivamente deslizándose como un pez en el agua. ¡Corre, corre! Hermosa y fascinante. Es algo que solo en estas tierras salvajes puede encontrarse, Solín. Una mujer así, libre de prejuicios y sofisticaciones tan arraigadas en el mundo civilizado. ¡Corre, corre! ¡Nos invitan a dar! ¡Ay, no debemos desairar esa invitación! ¡Al agua, Solín! Calimán arroja a Solín al agua y luego con prestancia se despoja de su blanco atuendo oriental, quedando solo en trusa, que deja ver en plenitud su cuerpo musculoso y atlético. ¡Corre, buena! ¡Corre, buena! ¡Allá voy, preciosa! ¡Allá voy! Y se arroja al agua como una flecha humana, disfrutando plenamente de aquel instante de alegría en aquel pequeño paraíso africano. Tiempo después, Calimán y la bruja blanca permanecen recostados entre la vegetación bordada de flores exóticas a la orilla de la laguna que refleja sus imágenes como en un espejo fantástico de las mil y una noches. Y estos frutos son suculentos. Exquisitos. ¿Qué será eso? No saber. Tabana sabe. Suga, suga. Oh, sí, sí, entender. Suga, suga. Calimán observa extasiado a la hermosa mujer salvaje dar mordiscos al jugoso fruto. Observa aquellos ojos claros y hermosos. Observa el cuerpo esbelto medio cubierto con las pieles de tigre y sonríe al tiempo que le acaricia una mano. Podría quedarme el resto de mi vida en este lugar, aquí contemplándote, pero debo marcharme. ¿Entiendes? Debo marcharme. ¿Marcharte? Debo irme. Pequeño Juana y yo, irnos muy pronto. No, no, tú no irte nunca. Tú no irte nunca de aldea. Ser nuestro, ¿entender? Tú ser nuestro y nunca irte. ¿Qué hará Calimán para salir de aquel pequeño paraíso africano? ¿La bruja blanca volverá a ser su enemiga? ¿Qué suerte les espera a Arthur Gordon y su hija Alexis en manos de aquellos aventureros traidores?